Buenos días, buenas noches. En el programa de hoy quisiéramos concentrarnos el tema básico con el que unificamos todos los programas que venimos realizando. Es el estudio de la vida y la complejidad de la vida. Quisiéramos ocuparnos de el más interesante de los fenómenos que, sin embargo, usualmente en la cultura está dado como asumido. La luna, el papel de la luna en el proceso de la vida e incluso en las dinámicas de los seres humanos. La luna es el primer satélite que los seres humanos jamás vieron cuando cobraron conciencia de sí mismos en esa historia que a través del paleolítico hemos mencionado en el proceso lento de humanización. Los seres humanos, más allá del hombre cromañón, el hombre neandertal, los australopitecos, etc., levantan la vista. Y el primer astro que ven es la luna, no el sol, porque el sol no lo podemos ver. Y la luna ha sido la compañera de la vida durante toda la historia hasta el día de hoy. Hace 5,000 millones de años aproximadamente, se formó el sol y simultáneamente se crea el sistema solar. La Tierra, conjuntamente con Marte, Venus, Júpiter y los demás planetas del sistema solar, se crean, surgen, se organizan 500 millones de años después. La Tierra nace hace 4.500 millones de años. Y 25.000 años después, en fracciones cósmicas es prácticamente nada, ¿cierto? Nace la Luna, cuyo significado, cuya etimología, cuyo nombre es la compañera. La acompañante de todos los procesos de la vida. Si introdujéramos una figura horrorosa, sería la testigo. Es horrorosa porque tiene una connotación jurídica. Sería la testigo de todos los procesos apasionantes. Cuando cae el meteorito, cuando desaparecen los dinosaurios, cuando sucede el periodo cámbrico, cuando va teniendo lugar la historia de la humanización de la biosfera, etc. La luna es la compañera de la vida y nace aproximadamente hace 4.225 millones de años y ha estado con nosotros. Dejo de lado la historia sobre los orígenes, que no está perfectamente establecido, de la luna, pero sobre lo cual existen muy serios indicios. Esos orígenes se consolidan específicamente apenas en el año 1984, pero a la fecha se sigue haciendo investigación apasionante sobre, digamos, la importancia de la luna. Y es muy interesante porque la luna es responsable de las dinámicas de la vida. Hemos adelantado una tesis muy importante, y es que el origen de la vida es concomitantemente el origen de la biosfera como un organismo vivo. Pues bien, la vida tal y como la conocemos hasta este instante es imposible sin la presencia de la luna. La luna permite la constitución de mareas, mareas altas, mareas bajas, las dinámicas de los mares, de los ríos, literalmente. Y esto es muy importante. Incluso la dinámica de la Tierra. La Tierra respira, esto lo sabe un ingeniero de caminos, esto lo sabe un ingeniero civil, etc. La Tierra respira, lo que pasa es que es imperceptible para nosotros, mucho más para nosotros que somos urbanos, ¿cierto? La Tierra respira y esa respiración es al mismo tiempo la correspondencia con la Luna. La Luna permite los oleajes altos o bajos en las aguas y la respiración de la Tierra acompaña. Es importante, acompaña las dinámicas de vida. Muy, muy, muy importante. La luna es la que permite, y eso lo sabemos mucho mejor los indígenas, los negros raizales, los campesinos particularmente, es la luna la que permite el momento oportuno de la siembra o de la cosecha. Puede parecer superficial o anecdótico, pero es importante. Nosotros las mujeres, los hombres no lo sabemos, nosotros las mujeres sabemos en qué momento es oportuno incluso cortarnos el cabello o no, y los procesos rítmicos del cuerpo son mucho más evidentes en la mujer que en el hombre en correspondencia con la luna. Entonces, los procesos de vida son muy importantes porque no en última instancia permiten uno de los fenómenos más importantes, que es la constitución de los microclimas, a partir de la constitución de los diferentes
pisos climáticos que existen en la biosfera, que existen en los diferentes ecosistemas, los microclimas ciertamente están en estrecha correspondencia con la riqueza de los insectos, los artrópodos, digamos, pero es imposible la presencia de los microclimas sin la presencia, sin el acompañamiento, sin el convivio de la luna. Es muy interesante porque en el mundo de hoy, las personas salen de casa, van a estudiar, van a trabajar, hacen lo suyo y regresan a casa. Y nos hemos olvidado de la compañera importante de las aguas, de la respiración, de los cultivos. Y entonces nos hemos olvidado, particularmente en Occidente, de la importancia de los ritmos naturales. Con el debido respeto, la Iglesia Católica nos hizo mucho daño porque impuso, con argumentos de autoridad y de miedo, el calendario solar sobre el calendario lunar, que es el que los pueblos, las culturas y civilizaciones siempre tuvieron. La palabra mes y muchos de los términos de la semana, etcétera, se corresponden, se derivan directamente de la luna. Es infinitamente más veraz, cierto, riguroso y vívido el calendario lunar que el calendario solar. Pero la Iglesia Católica es bastante menos inteligente que nuestros indígenas, nuestros campesinos, los negros raizales y demás, que siguen viviendo gracias al calendario lunar, que se compone aproximadamente de 28.5 días. Ahí tenemos toda la antropología y toda la microhistoria que nos lo pone de manifiesto. La luna va de suyo en la cultura contemporánea. Excepcionalmente nos tratan algunos o tratamos algunos como lunáticos, lo cual no es precisamente un adefesio, ¿cierto? La luna ha sido la compañera de la vida que en los procesos de urbanización está asumida como un dato, va de suyo, en los procesos de cultura es ampliamente desconocida, pero que el paleolítico, la etnografía, la etnología, la microhistoria, la sociología rural y la antropología rural nos permitan rescatar, desde luego, al lado de campos apasionantes como la astronomía y demás. El primer objeto que vieron los seres humanos es la luna. E incluso los médicos lo sabemos. La inmensa mayoría de enfermos nos morimos aproximadamente entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana. Aproximadamente, que es cuando la luna está en su apogeo, independientemente de si es creciente, llena, menguante o demás. Es decir, los procesos de vida, los procesos de muerte, los procesos de cultura, los procesos de sembrados, etcétera, son imposibles sin la luna. Y es la gran compañera que en el mundo urbano, en toda la extensión de la palabra, es ampliamente desconocida y tendemos a ignorar. Hay dinámicas apasionantes. La luna se está alejando a una distancia de 3 pulgadas por año de la Tierra. Ahora tiempo suficiente todavía para que nos acompañe. Coincidencialmente es la misma velocidad en la que se mueven las placas tectónicas unas con otras en la tectónica de placas y en la deriva continental. Coincidencialmente es la misma velocidad aproximadamente que el mar está tomándose la tierra. Chile está siendo devorado por el mar a una velocidad de 3 pulgadas al año. Hay una serie de cifras coincidentes muy apasionantes. Tu vida y la mía literalmente es imposible sin esta compañera. Un tema puntual que la ciencia por lo general, digamos, ignora, pero que la antropología sí recupera ampliamente. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.